Buenas a todos los televidentes, así es. Para el día de hoy tenemos, como se ha anunciado, un transporte de humedad del Mar Caribe hacia el interior del país, y esa humedad va a estar siendo traducida con lluvias y chubascos fuertes, con intensa actividad eléctrica, especialmente en los departamentos costeros, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, el departamento de Cortés, aquí en San Pedro Sula, con pronóstico de lluvias y chubascos fuertes, y con podríamos tener también intensa actividad eléctrica, así que siempre a tomar en cuenta las recomendaciones que hemos emitido de parte de Copeco. La saturación de los suelos, ¿cómo se encuentra en la zona norte o noroccidental? Mire, en este momento estamos con una saturación medianamente alta, está, se puede decir, dentro de los parámetros normales, pero ya el suelo ya está teniendo una cierta carga de humedad. Así que en los próximos días, con las próximas lluvias, las personas que viven en las zonas altas deben estar muy atentos a los posibles deslizamientos. Esto es específicamente en el sector de Villanueva, donde ya la colonia Llanes y Las Lomas ya tuvieron que ser desalojadas, y también en la parte de Choloma, en las partes altas de Choloma y San Pedro Sula. Mencionando las afectaciones o estas fallas geológicas en Villanueva, ¿no habrán deslizamientos mayores que pueda afectar las viviendas que están en la parte plana? Mire, tenemos reportes del día de ayer. El día de ayer, con las precipitaciones que tuvimos ahí, se presentaron 4 nuevas incidencias en la zona cero. Pero recordemos que ahí casi el 90% de la población está evacuada, y es donde se dieron las incidencias, pues ya no hay personas en esas viviendas. Así que continúan siempre los socavones en ese sector, y recomendándoles a los que todavía no han logrado salir o no han tenido la voluntad de hacerlo, pues les recomendamos hacerlo inmediatamente, porque las lluvias van a continuar y la zona, esa zona de Villanueva está prácticamente con peligro inminente. Muchísimas gracias. Alberto López, meteorólogo de Copeco. Con esta información, Evelyn, con usted a estudios.